que logren preparar en un minuto se los voy a comprar. Todas las que pueda, pásale. Sí. 3, 2, 1. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Celegrini y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a salir a las calles de mi ciudad y vamos a ir a los puestitos y vamos a retar a los dueños de los puestitos. Todo lo que logren preparar en un minuto se los voy a comprar. ¡Vamos! ¿Cuántos tejuinos puede hacer en un minuto? No sabría, chica. Ok, ¿qué te parece si te compro todos los tejuinos que me logres hacer en un minuto? Sí. ¿Sí? Ok, pero tienes que ser súper veloz. Soy un rayo. ¿Estás de acuerdo? Ok, tu tiempo comienza ahora. Un minuto, vámonos. ¿Cómo es que ya tiene dónde poner los tejuinos? Pon más, caben más vasitos ahí. Para que queden bien buenos. Ándale, no mames, ¿qué se está pasando de lanza? 5, 4, 3, 2. Córrele, sírvelo. No, compadre, ¿cómo? Yo pensé que teníamos más tiempo, no lo logramos. Pero te voy a pagar ese que sí me hiciste. Pues intentaste hacer muchos y no pudiste hacer todos. Pero vayan a verlo al Mercado del Mar y cómprenle tejuinos a mi compadre. Muchísimas gracias. Hay raspados. Hola, ¿qué tanto vendes? ¿Y qué es lo que puedes hacer más rápido? ¿Un raspado? Ok, ¿te animas a hacer todos los raspados que puedas en un minuto y te los compro? ¿O prefieres hacer tus estilotes o prefieres hacer rusas? ¿O prefieres no hacer nada? Monse nos va a preparar todas las rusas que pueda en un minuto. ¿Estás lista, Monse? 1, 2, 3. Órale, Monse, tú puedes. Todos los que puedas. ¿Qué le pones a la rusa? Sal, limón, azúcar, agua mineral. ¿Y cuánto están las rusas? En 30 la chica y en 50 la. Ok, 30 segundos. Córrele, córrele, exprímele. Ay, se volaron, se vuelan. El hielo, muy bien. ¿Sí te lavaste las manos, Monse? Ah, bueno. ¿No se les antoja una rusa? Está haciendo calorcito, fresquito. 2, 1. ¡Tiempo! 3 rusas. Muy bien. 3 rusas, Monse, en un minuto. Y justo llegaron estas personas que, pues no sé si quieran rusa, pero ¿quieren una rusa gratis? Es gratis, sí. La palabra favorita de todos. Muchas gracias, Monse. Toma, mijo. Hidrátate. Vamos a ir con esa señora y vamos a ver cuántas nieves nos puede hacer en un minuto. Y luego las vamos a regalar. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Todavía tiene? ¿Qué le parece si me vende más bien todas las nieves que pueda hacer en un minuto? Se las compro. Bueno, ándale. Yo le ayudo a sostenerla, por si le falta mano. Ok, su tiempo comienza ahora. Órale, señora, está bien animada. Yo le voy a ir ayudando. Es más, esto se lo voy a pasar a producción. Sí, córrele. Pásenmela, claro que sí. Nos van a ayudar todas las que pueda. Pásenle, sí. Esta señora sí que es veloz. Vamos, señora, sí se puede. De la que menos se le venda, órale, échemela. Todas se venden a eso, esa es la actitud. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo nieves? 3 años. Wow, ¿y siempre se pone aquí? No, es por fuera de la playa. Órale. ¿Cuánto tiempo va? 10 segundos. 10 segundos, señora. Todavía alcanza otra 6. Sí se puede. Uno más. 2, 1. Asombroso. A ver, vamos a contarlas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Muy bien. 14 son 140. Excelente. La señora Leticia nos acaba de hacer 14 nieves, pero ahora vamos a regalarlas porque pues ¿qué vamos a hacer? ¿Quieren una nieve gratis? ¿Sí? Hola, nena, ¿quieres una nieve gratis? La que quieras, ¿cuál quieres? ¿La rosita? ¿Tú cuál quieres? Esta, muy bien. Ay, el de este. La que guste. Pásenle a las nieves regaladas por ahora. Una nieve. Le paso más el uso. Provechito. ¿Quieres una nieve gratis? Gracias. De nada, la que gustes, mijo. Hola, ¿gusta una nieve gratis? La que guste, mire, vea, con la que le haga ojitos.
¿Cuál se le antoja más? Adelante. ¿Cuál quiere, señora? ¿Cuál se le antoja? ¿De vainilla o de chocolate? De vainilla. Provechito. ¿Quieres otra? Adelante. Y la señora Leticia, ¿págame o qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? 140, ¿verdad? Muchas gracias, así está bien, señora gracias. Leticia, gracias a usted. Y vengan a comprar a la señora Leticia fuera de la Basílica de Zapopan. Acá hay un puesto de elotes, vamos a ver cuántos elotes. ¿Quién quiere elotes? ¡Jálese para acá! Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo tiene vendiendo elotes? Aquí, toda la vida. ¿Toda la vida? Generación. Mi mamá la segunda y mi abuela la primera. ¡Qué cool! O sea, ya tres generaciones vendiéndolo en este puestito. Aquí es mi hija la que va a ir caminando, cuatro generaciones. Ah, ella me negó una nieve. ¡Ah, no! ¡No! ¡Tú me hiciste las rusas! No, pues ya tienen la plaza aquí usted. ¿Cuál es su nombre? Alberto Guzmán, él es el chino. Alberto, muy bien, chino. ¿Cuántos elotes crees que puedas hacer en un minuto? ¿De cuáles quieres? ¿Crema, mayonesa? Los más sencillos para que puedas hacer más. Con queso crema se me hace más rápido que con sal limón. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo ves? Te compro todos los que puedas hacer en un minuto. ¿Sí? Bueno, prepárate. Este hombre está listo. Se está preparando y me preocupa porque tiene mucho toda su vida trabajando aquí. Entonces, ¿seguro? De volada los va a hacer. Aquí tenemos a Chino y nos va a preparar todos los elotes que pueda en un minuto. ¿Listo? Dos, tres. Órale, Chino. Órale, porque aquí ya tenemos a toda la gente aquí esperando por el elote gratis. Vamos, Chino, ahí va uno. Acérquense por su elote, acérquense por su elote. Dos. Oh my God. Cuatro y ya lleva medio minuto. Vamos, Chino. Yo sé que puedes más, yo sé que puedes más. Otro cinco, Chino, otro cinco. ¿Cuántos van? Si llevan la cuenta. Nueve. 10 segundos, Chino, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 11. Y ya ni me dijiste, ¿a cuánto están? A 30. ¿A 30 por 11? ¿Cuánto es, señora? 130. Entonces, Dios, ¿cierto? Ven, porque soy youtuber y no matemático. 330, le pago a la patrona. Muchas gracias, Chino. Practícale, Chino, en una semana vuelvo. 330, 50, 400 y 100, perfecto. Muchas gracias, suerte. ¿Qué es lo que más rápido te sale preparar? ¿Te preparas más rápido las papitas o preparas más rápido los salchipulpos? ¿Las papitas? Ok, ¿y crees que puedas acabar de preparar todas estas papitas en un minuto? Fácil y sin ver. ¡Ah, eso me gusta! Fácil y sin ver, dice. ¿En cuánto está la papita? 40, mira. ¡Guardo a 20! Yo, a ver si me alcanza. Son 3, 6, 7. Son 7 papitas. A ver si las puedo hacer en un minuto porque son las que le quedan. 1, 2, 3. Comienza el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí vendiendo papitas, Gabriela? Mija, soy la tercera generación. ¡Ay, no! Es que aquí está toda la familia. ¿Eres familia del chino? No. ¿No? Pero conocidas. ¿Conoces a toda la familia del chino, mamá? Sí. Muy bien. ¡Ay, güey! Se bloqueó. ¡Se bloqueó! ¿Cuánto va? ¿Qué pasa? Sí. 20 segundos, Gabriela. No, no, no. Agárralo. Vamos por esas 7. Vamos. Aquí la señora ya comió una nieve, ya comió el elote, ya comió. ¡Y tiempo! Bueno, a esta le hizo falta chile, ¿eh? ¿Quieren papitas? Sí, adelante, papitas. Gracias. De nada. ¿Quieren las papitas? Sí. Ay, señor, usted también salió ganón hoy. Ay, tú también. Ahí hay servilletitas. Toma, reina. Bueno, tú también. ¿Qué le parece si le compro todos los hot dogs que pueda hacer en un minuto? ¿Sí? ¿Sí se anima? Ándale, pues, entonces, déjame pongo, espérate, déjame, le pongo el este. Y acá tenemos unos chicos que ya están listos para comerse los hot dogs. ¿Quieren hot dogs? Son gratis. ¿Cuánto me dijo que estaban? 30. Ah, bueno, no me le vaya a subir. ¡Ay! ¡Tiempo, tiempo! ¡Comienza el tiempo ahora, ya! Usted puede, señora Ale. Mínimo aquí necesitamos 10 hot dogs, con todo. Váyalos preparando para írselos pasando. ¡Véngale! ¡Tienen porras! Ahí van, salen los primeros tres. Pásalos. Salen los primeros tres. Vamos a ver, ya le quedan 40 segundos. Ay, no me digas. Sí, no, sí, un minuto suena mucho, pero es muy poquito. No, señor, ¿nos pasa más platos, por favor? Ándele, señor güero. Ayúdele, doña Ale. Sí, aviéntele la de esta. 20 segundos, señora Ale, 20 segundos. Córrele, señora Ale, córrele, que ya le quedan 10 segundos. Ay, ay, ay.
¡Ey! ¡No le hace! ¡Ahorita lo recogemos! ¡Si alcanza a hacer otros! ¡Si alcanza a hacer otros! ¡Otros dos! ¡Y señora! A ver si me alcanza a pagarle, porque ya no traigo. ¡Cinco segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bravo! ¿Cuántos fueron? ¿Sí los contó? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fueron 13, doña Mago. ¿Alguna vez se había preguntado cuántos hot dogs podía hacer en un minuto? Usted puede decir que tiene el récord de hacer 13 hot dogs. ¿13 por 30? 390. ¿Cuánto? 390. No me alcanza con eso, ¿verdad? ¿No le gustó vender 13 hot dogs en un ratito? Gracias a ustedes. Y bueno, amigos, la verdad es que ya nos vamos porque ya se nos acabó el dinero. Es en serio, pero denle pulgar arriba a este video si les gustó para una segunda parte. También quiero darle el crédito a Ángel Soy Yo, que fue el que también me dio la idea de hacer este video. Él tiene también un contenido muy chido para que lo vayan a ver. Yo soy Celegrini, no olviden de seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye.